¡Estamos en Antioquía! Sujetos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaremos sueltos por un pueblo que parece sacado de un sueño, Antioquia. Nuestra aventura comienza en el mercado de frutas, que se encuentra ubicado en el distrito de San Luis, donde podremos conseguir la movilidad que nos llevará a nuestro destino. El mercado y tenemos que ir allí. Desde este punto tienes dos opciones, puedes tomar un bus o puedes tomar una minivan. El bus te sale a 15 soles y la minivan te sale a 20 soles. Nosotros hemos optado por la minivan, ya que es mucho más rápida. Pero eso sí, tienes que esperar a que se llene. La minivan demora alrededor de 2 horas con 15 minutos a 2 horas y media, depende un poco del tráfico. Y en bus demorarías de 2 horas y media a 3 horas, quizá un poquito más dependiendo también del tráfico. Así que tengan eso en cuenta. ¡Y nos fuimos a la aventura! Sujetos, Antioquía se encuentra en la provincia de Huarochirí, donde no solo destaca por estar plasmado de arte y colores, sino también por sus cultivos de manzana y membrillo, con los que elaboran mermeladas o néctares. ¡Muy buenos! ¡Y llegamos! Debo decirles que el pueblito nos recibió con un agradable clima, uno muy bueno, demasiado buenísimo. Sujetos, en la parte donde te dejan las movilidades que están por allí, hay un baño. Sujetos, aunque Antioquía es un pueblo pequeño, hay muchas cosas por hacer. Así que aquí le dejamos un itinerario. Primero iremos al mirador. Luego iremos a un restaurante a comer, a degustar algo rico del pueblo, porque hemos llegado un poco tarde. Luego visitaremos la plaza de Antioquía, un lugar muy bello y muy recomendable para ustedes. También visitaremos un complejo turístico llamado Apu Pariacaca, que ya lo verán muy pronto. También visitaremos el museo. Le daremos un poco de información sobre las cuatrimotos y los tubulares. Y por último estaremos visitando el huerto ecológico. Ah, y casi lo olvidaba. También probaremos un poco de los ricos helados que tienen en este pueblito. Así que vamos a verlo. Ya preguntamos y nos dijeron que a partir de la esquina, de esa esquina, para la izquierda, podemos al fondo, pasando el estadio, ahí está el mirador. Pero así mira, que iremos caminando. Sí, ahí está el baño. Ajá, ahí está el baño, ahí donde nos dejó, o casi cerca el carro, y para acá. Al fondo. Así que vamos. Este pueblito tiene señales que te van a indicar cómo llegar a cada punto que tú desees. Está claro que para allá es el mirador. Hay otra flecha. Desde donde venimos, tienen que subir por aquí. Bueno, hay indicaciones de todas maneras. Llegan a este estadio y tienen que entrar. ¿Verdad, Sujeta? ¡Saluda! Hay un montón de gente, ¿no, Sujeta? Es que es domingo también. Sí, pero no pensamos que iba a haber tanta gente. Hay un montón. Y arriba también, en el mirador, hay un montón de gente. Tenemos que atravesar esa puerta. Ya llegamos, sujetos. Está súper seca. Ajá, ese es el estadio. Y aquí nomás está, cerquita. Y para los amantes de los animales, este es un lugar donde puedes traer a tu mascota. Ya íbamos al mirador, se puede subir más, pero ya no vamos a subir nosotros, porque queremos ir a visitar otros lugares. Sí, vamos a ir a comer, ahorita vamos a ir a comer. Sí, porque son la 1 de la tarde, hemos llegado a las 12 y media. 12 y cuarto hemos llegado. Ajá, por ahí. Fuimos al baño, ya venimos al mirador, ahora ya nos dio hambre porque ni siquiera hemos desayunado.
pasó? Y pues vamos a ir a ver un restaurante. Vamos a ello. Vamos a comer en este restaurante. El restaurante se llama Encantos del Valle y te ofrecen platos a la carta, también menús del día y una gran variedad de bebidas. En esta ocasión nosotros pedimos seco de frijoles y un arroz con pato. Sujetos, ya acabamos de almorzar. Almorzamos en el restaurante El Valle, creo que era. Ahí está la placita. Sujetos, como dato curioso, Antioquia no solo está ubicada a 1500 metros sobre el nivel del mar, sino que también ingresó en el año 2007 al libro de récord Guinness como el retablo más grande del mundo. El complejo turístico Apu Pariacaca es conocido por su gran mural de piedra, donde resaltan a dos llamas y una cabeza de cóndor en la parte superior. Las cuatrimotos tenían como dos pequeños tours donde te cobraban 25 soles por una persona y 35 por dos, obviamente dos en la misma moto. Y otro tour que duraba aproximadamente 40 minutos donde te cobraban 35 por una persona y 45 por dos. Ahora vamos a ir al puente que está ahí, ahí. Para pasarlo pues, ¿no? Lo siguiente en visitar es el museo. Este se encuentra en el mismo punto donde puedes dejar tu movilidad o donde esperan las minivans. Y para llegar a él hay un puente genial, pero donde está permitido nada más 10 personas, así que tengan eso en cuenta. O sea, se encuentra de baño a la mano izquierda nada más. Okay. Museo, tienes que hacer un pago de 4 soles por persona. Ya. Yeah. ¡Vamos! ¿Son momias? Mm. Wow. Bueno, sujetos, solamente nos queda aquí recorrer el parque y probar el helado. Ir al río, ya, y degustar algunos vinitos. Vamos a ir a un lugar bien chévere y también comprar helado. Así que vamos a comprar un helado y nos vamos a ir directamente al río. ¿Dónde vamos a ir? Somos sujetos para degustar. ¿Degustar qué cosa? ¿No se gusta? ¿No sabes? Ahora lo averiguarás. Huerto ecológico Los Laureles, planta. Sujetos, como sabíamos que íbamos a caminar, decidimos volver y comprar helados y poder disfrutar en el camino, pues, ¿no? El helado de una bola está a 3.50 y el de dos está a 5 soles. Y los sabores están muy buenos. Ya, tenemos que ir de aquí a la izquierda. No sé qué tan lejos está el río, pero hay flechas, la verdad. Está indicado. Si no está aquí en el piso, están los árboles. Así que no se pueden perder, sujetos. La hora, de 9 a 5. El huerto Los Laureles. La entrada está a 2 soles por persona y atienden, como ya mencionó sujeta, de 9 a 5 de la tarde. Thank you.
prohibido sacar frutas de las plantas sin autorización del dueño. Respete la propiedad privada. Gracias. ¿Te estoy grabando, sujeta? No hay. Adiós, Juan. Sujetos, en este río te puedes meter un chapuzón. Nosotros no nos vamos a meter al agua porque no hemos venido preparados y aparte también hace mucho frío. Como ustedes pueden ver, ya son plan de las 4 para 5 y tampoco hemos traído una muda de ropa, así que no. Así que si quieren darse una vuelta por aquí, pues sujetos, pueden hacerlo. Si ustedes quieren meterse al agua, pueden hacerlo también. No hay ningún problema. La gente del pueblo y la gente que vino a turistear también está metiéndose ahí. Está genial el lugar. Sujetos, compramos néctar de membrillo. Vamos a probarlo en la casa. ¿Cuánto estaba? 3 soles. Está a 3 soles. Sujetos, también hay hospedajes. Vean, ahí hay uno, aquí hay otro. Queremos preguntar el precio, pero no nos responde nadie. Pero hay hospedaje. Sujetos, acabamos de ver todo lo que queríamos ver, ¿cierto? Sí, acabamos todo, sigan con sujeta. Ya, bueno, vimos todo lo que queríamos ver. El huerto, el río, la plaza, el museo, el puente y el mirador. Vimos todo, así que eso es algo bueno. Nos alcanzó el tiempo, llegamos como a las 2:00 y son ahorita las, creo que 6 vamos a hacer, ¿no? No, 5:15, casi como 5 horas, ajá. Nos alcanzó para todo, encima todavía almorzamos. Full day. Y probamos y la bajamos full day, o sea, fue un éxito el día de hoy. Sujetos, no se preocupen para la movilidad de regreso a Lima, ya que hay un montón. La movilidad nos costó 25 soles de regreso y demora entre 2 horas y media a 3 horas, ya que como está yendo de noche, va un poco más lento. Generalmente la movilidad, las minivans, te van a dejar en el mercado de frutas. A nosotros, por haberle pedido entre todos los pasajeros que nos dejen en otro lugar, nos dejó en el óvalo de Santa Anita. Y eso sería todo, sujetos. Pero antes, el presupuesto del sujeto viajero. Espero que les haya gustado. Si fue así, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que subimos.